La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora la Santa Cruz. Vamos a comenzar con esta sesión que tenía desde hace mucho tiempo de realizar, donde hablaremos sobre cada uno de los mandamientos de Dios, ya que próximamente en el tiempo de Cuaresma y sobre todo cuando estemos durante la misa de resurrección, para comenzar la Pascua, vamos a recordar cuando Moisés subió al monte y Dios le entregó los 10 mandamientos por medio de las tablillas. En este el primer mandamiento es el más importante, y que ese, si cumpliste este mandamiento, cumpliste todos los mandamientos, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué nos quiere decir este mandamiento? Bueno, este mandamiento nos quiere decir, y desde luego Dios lo dio, cuando después de la liberación de los israelitas, el pueblo de Egipto, estuvieron caminando, y a pesar de que Dios les brindó el maná, a pesar de que Dios les brindó los manantiales para saciar su sed, aún así, el pueblo israelita, en su completa ignorancia, por querer ver al Dios que los había sacado, el Dios que los había salvado del pueblo egipcio, del yugo del pueblo de Egipto, estaban comenzando a crear, por medio del oro, las joyas que tuvieran entre ellos, un ídolo que era una vaca. Esto lo comenzaron a realizar cuando Moisés se fue un tiempo a las montañas, en donde Dios requería que estuviera su presencia. Cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, y ya Dios se los había dado y explicado, al ver esto, lo que habían hecho el pueblo israelita, se enojó y dio en cólera, porque habían incumplido el primer mandamiento de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿A qué se debe esto? Porque ya estaban idolatrando y le estaban dando el poder, le estaban dando el beneficio, y sobre todo estaban dándole la autoridad a esta imagen hecha de oro, de que había sido quien los había sacado del pueblo de Egipto y había dado las plagas, cuando fue Dios nuestro Señor. Cuando vio esto, Moisés lanzó las tablas al piso, por lo cual se quebraron. Ahora, este es uno de los puntos que quiero tomar, porque es de los cuales muchos ateos, o inclusive otros cristianos o cristianas no católicos, sino protestantes, bautistas, pentecostés, etcétera, 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 dicen que nosotros somos idólatras. Voy a tomar un poquito de esto del tema, porque esto va a ser un tema para un siguiente video sobre la idolatría nuevamente. Y vamos a dar el fundamento, el por qué no estamos idolatrando, sino que estamos venerando. Y lo que es diferente de idolatrar, venerar y dar culto. Bueno, los hermanos separados dicen que nosotros idolatramos porque a las imágenes religiosas, las imágenes de los santos, de los ángeles, de Cristo, de la Santísima Virgen María, nosotros hacemos lo mismo que hicieron los israelitas, según ellos, que es darles el poder, darles la fuerza, la potestad de ser Dios. Cosa que no, porque al final de cuentas, nosotros sabemos en nuestra cabeza, mente, corazón y alma, que Dios es el que reina y gobierna los cielos y la tierra, desde luego que sí. Y sobre todo, de que las imágenes, las esculturas que tenemos, por ejemplo, las que yo tengo a mi alrededor, o ustedes tienen en sus casas, en sus iglesias, sabemos que no ven,
que no oye y no pueden hablar y mucho menos moverse y comer. ¿Sí? Lo sabemos perfectamente. Entonces, ¿para qué usamos nosotros las imágenes religiosas? Bueno, como ya lo he dicho y lo he explicado muchas veces, las imágenes religiosas son justamente como una foto o una conmemoración de algo, de un hecho que ya pasó. Por ejemplo, las imágenes de Cristo crucificado o de Cristo resucitado no representan a Dios y mucho menos son Dios. Lo que sí hacen es que representan los Cristos crucificados justamente el momento de que Jesús entregó, ya sea el Espíritu, estuvo entregando su dolor o estuvo enseñándonos a perdonar a pesar de lo que uno estaba pasando por el hermano o la hermana, a perdonar a aquellos que nos han hecho algún daño. Y que reconocemos que Jesús fue crucificado, murió en la cruz, fue traspasado su pecho por medio de una lanza, que no se le quebró ni un hueso y que fue sepultado. Y la imagen de Cristo resucitado, desde luego, a un Cristo que representa a un Cristo que ha regresado al tercer día de la muerte, ha vencido la muerte, que ya no es cuerpo ni espíritu, sino que es energía, que es un hombre hecho todo, que es Dios, que es intangente y tangente a la vez. ¿Sí? Es lo que representan las imágenes. A lo que sí podemos decir que mucha gente idolatra y que incumple en este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, es aquella gente que por ganar dinero fácilmente no dedican una hora a Dios en la Santa Misa, una hora santa, un Santo Rosario, un momento en oración, sino que prefieren poner como Dios el trabajo, poner como Dios inclusive a la familia, poner como a Dios o sustituir a Dios con un coche, con una pantalla, con un equipo de fútbol, algo que les gusta y que ponen sobre Dios, ¿sí? Que aman sobre el mismo Dios. Si Dios nos pide algo, son personas que no van a poder abandonar nada por seguir a Dios. Un ejemplo de esto es el evangelio que leímos el domingo pasado, el domingo 21 de enero, donde Jesús les dijo a Juan, a Andrés, a Pedro y a Santiago, síganme. Y ellos dejaron todo en el momento sin llevarse nada y sin dudar nada, porque siguieron en propia voz a Dios, en el momento y en el acto. ¿Cuántas gente en la actualidad no les decimos, vamos a misa, vamos a una procesión, vamos a la hora santa? Nadie. A veces te dicen que por qué, si tienen un compromiso. ¿Y cuál compromiso es? Pues estar en la casa, echados, hacer la limpieza, puede ser también. O sea, todo es más importante que Dios. Una fiesta, salir con amigos, salir con el novio, con la novia, como les digo, ir a un partido, ir a un evento, lo que sea, todo es más importante que Dios. A veces los que van a misa no lo hacen por asistir y ver a Dios, sino más que nada por decir que ya cumplieron y que con eso es más que suficiente para Dios, y dan todo su tiempo a otras cosas. Otro de los ejemplos en los que puedo decir donde se cumple este mandamiento es de los seminaristas o los misioneros, ya que ellos abandonan casa, abandonan familia, abandonan trabajo, abandonan sus sueños, sus ideales, por ayudar al prójimo, por ayudar y seguir a Dios en donde Él los requiere en este mundo. No como otros que nomás te dicen, vamos, si Dios te pide, perdón, si Dios nos pide
que vayamos, sabemos que aceptó un terremoto, un tsunami, hubo algo en algún país o inclusive cerca de nuestro hogar y que quedaron familias desprotegidas, desvalidas, o que sabemos que se desagravió el sagrario, se agravió el sagrario, muchos de nosotros, a muchos van a decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? No tengo nada que ver, ni los conozco, ni me perjudica, ni me afecta. Y otros van a decir, pues a mí qué me importa que hayan saqueado la iglesia, que hayan tirado el sagrario y hayan echado las hostias, el vino al piso, a mí qué me importa, no hay nada que me afecte. Claro que sí, porque están agraviando a Dios y sobre todo se está ofendiendo más a Dios. Por lo tanto, no lo estamos amando y no lo estamos poniendo sobre todo. A Dios siempre hay que tenerlo sobre nuestra familia, sobre amistades, sobre fiestas, sobre eventos, sobre compras, sobre equipos deportivos, ¿sí? Dios siempre debe que ser el número uno, inclusive sobre nosotros. Porque muchos santos y muchas santas tuvieron a Dios todavía en su lecho de muerte como el número uno. Jamás como el dos ni el tres. Pues siempre dieron su último suspiro, su última palabra en adoración y orando a Dios. Bueno, aquí vamos a dejar este video. Espero que haya sido un poquito entendible para todos ustedes a lo que nos referimos con este primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga y los socorra. Que sepan dejar todos sus problemas, todo lo que tienen en manos de Dios. Y sobre todo, también que Dios les dé su providencia en este año que seguimos continuando, que estamos avanzando poquito a poquito. Ya vamos casi a finales de este primer mes de año. Que Nuestra Señora de la Santa Cruz los cubra con su santo manto, los bendiga, los cubra y sobre todo los guíen por el mejor camino hacia Jesús. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Vivan felices! Gracias, bendiciones.